Hola a todos, bienvenidos a Ana Eva Luna Vlogs, espero que estén muy bien, yo la estoy. El día de hoy les traigo un video diferente y es que encontré este producto de Proactiv que yo recuerdo que para mis tiempos de juventud era bien como famoso y estaba en todos lados. Las chicas que eran It Girls usaban los productos de Proactiv para el acné, porque esa edad es bien vulnerable. Y pues yo no los podía costear porque eran bien caritos. Pero de casualidad, ya a esta edad adulta que ya nadie usa Proactiv, pues yo conseguí este producto con un tratamiento de 3 pasos a seguir para curar el acné. Lo encontré en Burlington, me costó $7.99, curiosísimo. Y pues dije, voy a comprarlo y voy a hacer un video y voy a hacer un review porque puedo. Así que pues nada. Este tratamiento incluye 3 productos y son estos 3 que están aquí. Este es el Skin Soothing Exfoliator, un exfoliante. Incluye un tratamiento para los poros y este es un hidratante. Se usan como complemento, paso 1, paso 2, paso 3. Y pues yo voy a estar utilizándolos por una semana, de día y de noche. Y eventualmente, luego de una semana, les voy a dar mi review honesto de cómo me ha ido con él. Así que quédense aquí, que les voy a mostrar cómo sigo los 3 pasos y eventualmente el review. Así que nada, si no estás suscrito a este canal, te invito a que por favor te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Les voy a mostrar ahora cómo sigo los 3 pasos y pues ya saben, como les dije, eventualmente el review. ¡No se vayan! Vamos a iniciar con la aplicación de los productos. Vamos a ver cómo nos va. Esta es la primera vez que lo vamos a intentar. Así que nada, vamos a ver qué tal. El primer paso dice que es exfoliar. En este paso ya sabemos que removemos células muertas. Y este es el inicio para la mejora del tratamiento del acné. Eso es lo que dice el paquete. Yo no tengo acné realmente, pero no está de más cuidarse. Vamos entonces a iniciar con este. En este momento yo tengo estas cositas por aquí. So, aquí es donde lo voy a aplicar. Me voy a mojar la carita. Ay, hold on. Se me olvida que es nuevo. And that's enough. De verdad, esperemos que haga efecto. Ya está en toda la carita. Me voy a retirar. El próximo paso, tratamiento para los poros. No me dice cuánto tiempo debo dejarlo aplicado, so, yo supongo que es como ponérmelo, si acaso masajear y luego quitármelo, porque realmente no me especifica si tengo que usarlo por cierto tiempo. Así es como un gelcito. Un poco. ¿Es normal? Me pica. Dice que esto ayuda a eliminar bacterias que causan acné en el rostro. Me lo voy a quitar porque me pica. Yo espero que sea porque es la primera vez y no es que siempre sea así, porque me pica la cara. Entonces, el tercero y último paso sería hidratar. Dice que hidrata profundamente. Así que tengo que buscar más información sobre esto porque no sé si me lo debo dejar puesto. Pero en este caso me lo voy a retirar.
Es que no se supone muy hidratante. Déjame ver. Ya, la semana. How do I feel it? Ay, here we go. Este producto, este huele a algo, pero siento que estos productos de Proactiv normalmente no tienen olor. Este huele un poquito más agradable, pero hay unos que no tienen nada. Sí, este es para dejármelo puesto definitivamente. Me lo voy a dejar puesto. Es que es hidratante, como obvio. Oh yeah. Bueno, pues básicamente ya seguimos los tres pasos. Estos tres pasos yo los voy a repetir durante toda la semana, de día y de noche. Y eventualmente, al final de esta semana, les cuento qué resultado obtengo. Vamos a verlo. Para ser exacta, han pasado como una semana y media desde que empecé a usar el tratamiento de Proactiv, los tres pasos. Tengo un buen review realmente. Bueno, no en su totalidad, porque sí tengo mis peros. Pero en general, el producto de los tres pasos, siento que sí me limpió a profundidad. Cuando empecé a utilizarlo hace, ¿verdad?, esa semana y media, tenía muchos como breakouts y como que muchas cositas, que no sé cómo explicarlo, como empollitas, como barritos, no sé. Por toda esta área del rostro, que también se lo atribuyo a mi ciclo femenino, mis hormonas. Pero yo en realidad sí quería empezar a utilizarlo para eliminar todo eso. Voy a ir producto por producto para dar el review individual y al final pues el general de los tres en uno, ¿no? Empezamos con el paso 1, que es este. Este es el exfoliante de Proactiv. Ya yo había explicado cómo se utilizaba y para qué era. Este producto a mí en realidad sí me gustó. Me gustó mucho, sí sentía como limpiaba a profundidad el rostro, súper fácil de usar y agradable. Me gustaba así masajearme y limpiarlo. Realmente sí sentía la piel como purificada, en realidad, como sí, como que más limpia, exfoliada. Como que realmente cumplió su propósito a totalidad y yo extremadamente satisfecha con este producto. Una semana y media, tan chiquito todavía me queda. Así que yo lo voy a seguir explotando y utilizando hasta que se me acabe. Y cuando lo consiga, me compro uno individual de este. De verdad me encantó mucho. Altamente recomendado este exfoliante de Proactiv. Cumplió su función. Me limpió, me purificó el rostro, me lo exfolió. Y pues era en base el primer paso para que ya los otros dos pasos pudieran entrar más profundo, ¿verdad? ¿No? Tenemos que eliminar las bacterias del rostro. Así que sí, este un... Vamos a los 9. 9 de 10. En el segundo paso es donde yo, en lo personal, tuve problemas. Desde el primer inicio que ustedes vieron, yo me quejaba de que me picaba la cara. Es este, que es el tratamiento para los poros. Tratamiento para los poros, paso 2. Yo aún tengo mis dudas con él, porque en realidad yo no sé si a mí me picaba el rostro porque yo soy alérgica a algún ingrediente que tenga este producto, o simplemente porque realmente así debe funcionar. De verdad, yo no sé. Les voy a contar lo que hice. Los primeros días, vamos a decir los primeros 3 días, yo sí utilicé los tres productos de día y de noche, pero entonces con este, como ya me molestaba realmente, pues decidí eliminar un paso al día. Como que solamente lo utilizaba de noche. De noche hacía los tres pasos, de día hacía el primer paso y el último. Solamente no utilizaba este de día porque siento que no sé cómo explicar el sentimiento, pero como más claro lo puedo ver, es como si me untara Clorox en la piel. Es como un... No era algo, diacho, no lo puedo soportar, no. Pero sí sentía como que me ardía, como que me picaba. Este producto realmente no... Es que tengo sentimientos encontrados con él porque en general el producto a mí sí me gustó. Los tres pasos en general yo siento que sí me ayudaron en el rostro. Pero este paso individual
para mí fue, no me gustó. No, en realidad no lo recomiendo, no me gustó. Déjame saber en los comentarios si tú de casualidad has utilizado este producto y si te ha creado esa reacción, para así yo saber si soy yo que soy demasiado sensible o es que realmente el producto sí debe picar. Nunca supe en realidad. Así que a este le doy un 4. Un 4 de 10. Simplemente por ese sentimiento que me dio. Entonces, ahora vamos con el tercero y último paso que a mí me encantó. Y es este. Es el hidratante, que era último paso. Ya yo les mostré, de nuevo repito, cómo se utiliza. De los tres pasos, este me gustó mucho. Realmente no tienen un olor en particular, pero este se me hacía más agradable. Al ser un hidratante, yo siento que sí. Cuando yo utilizaba este, que me lo quitaba a los 5 segundos, me aplicaba el hidratante y sentía como que, oh, como que, como si le pusiera hielo a algo que estaba quemándose. Como que... Así lo puedo explicar. Era... De verdad me gustó mucho. Le doy un 9 de 10 también. Si lo veo solo, me lo compro. Solo, simplemente porque no quiero tener que volver a tratar con el tratamiento de los poros. Nunca, never, nunca más. Pero este hidratante a mí me encanta. Como les expliqué, yo estaba utilizando al final de los... Ya la última semana, en realidad, estaba utilizando estos dos por el día. Me exfoliaba la cara por la mañana y luego la hidrataba. En la noche, pues me exfoliaba la cara. Hacía el tratamiento de poros por 3-5 segundos. Me lo quitaba súper rápido. Y luego el hidratante. Overall, sí tengo buenas cosas que decir de los Proactive. Realmente tengo dudas de por qué ya la gente no lo utiliza. Como que ya no veo que sea algo que la gente busca. Como era cuando esto salió recién, que estaba todo el mundo... No, en realidad a mí sí me funcionó. Es inevitable usar un producto que no me haga salir los barritos, porque realmente mira, así aquí tengo uno nuevo y sí tengo manchas en la cara porque yo suelo explotármelo, que yo sé que no debería, pero es que me da piquiña. Pero sí siento la cara, el rostrito más limpio, más hidratado, más chulo, y me gustó mucho. Así que overall le voy a dar un 9 de 10 a el paquetito de los tres productos. Bueno, un 8 de 10. Le voy a dar un 8 de 10 nada más por quitarle puntos por este segundo paso que no me gustó. Así que te pido que por favor, si de casualidad tú alguna vez en tu vida has utilizado los productos de Proactive, ya sean estos tres que mencioné o otros, porque ellos tienen un montón de productos diferentes, me dejes saber tu experiencia, like, qué tal, sigues utilizándolo. ¿Cuál ha sido tu producto favorito? En específico, si has utilizado alguno de estos que yo mencioné el día de hoy. ¿Cómo te fue? Es más curiosidad que me da, te digo, de verdad, el paso 2 es que... De verdad, no sé si lo hice bien. Muchísimas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que si aún no estás suscrito y te gustó este tipo de video, que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Muchas gracias por haber visto. Déjame tu comentario, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!